Errespetu eta ilusio handiz jasotzen dut erronka handi hau. Mugikortasunaren arloan euskal herritarren eskubideak zabaltzeko aukera daukagu. Eta nire esfortzu guztiak helburu horretara bideratuko ditut. Urrengo lau urte hauetan, ezinbestekoak diren, trenbide azpiegiturak martxan jarri edo amaituko ditugu. Les decía que asumo con gran respeto e ilusión esta nueva responsabilidad profesional y personal. Soy consciente del enorme reto y compromiso que contraigo con la ciudadanía vasca. Tenemos la oportunidad de ampliar los derechos en materia de movilidad y en ello me voy a empeñar. En estos cuatro años vamos a poner en marcha y en algunos casos finalizar infraestructuras ferroviarias que van a incidir de forma sustancial en el desarrollo social y económico de Euskadi. Hablamos de la alta velocidad y sus accesos a las capitales vascas, el metro de Donostialdea, la línea 5 a Galdakao, la ampliación del tren del tranvía aquí en Vitoria, de la gestión de las cercanías, entre tantos y tantos otros. Son infraestructuras que, como digo, van a mejorar la calidad de vida de la gente en su día a día y que también van a contribuir a la mejora de la competitividad de nuestro tejido económico y empresarial. Nos van a ayudar a avanzar como país y hacerlo en clave de movilidad sostenible, porque así también favorecemos la descarbonización de Euskadi. Vamos a trabajar por mejorar los estándares del sistema de transporte público de nuestro país para hacerlo todavía más eficaz, ecológico, accesible y asequible para todas las personas. La movilidad es un derecho, genera igualdad de oportunidades y por ello debemos garantizar que todas las personas, especialmente aquellas que disponen de menos recursos, puedan acceder a ellas en las mismas condiciones que el resto. Este será mi empeño, nuestro empeño. Mi esker.